Muy buenos días amigos de Mundo Real Noticias, Rosalía Torres Noticias, mi nombre es Herman Ayala. Esta mañana nos encontramos aquí por la calle 5 de febrero y 700 a la altura de La Gacera. Lo que viene siendo ahorita en la mañana, nos reportaban esta explosión en La Gacera Rivera Gas. Como pueden observar ustedes, atrás de mí se encuentra la escena en donde elementos... Excelente tarde, qué gusto que en estos momentos te estés conectando. Estamos en vivo iniciando podcast Lo que es en un episodio más en esta tarde. Hoy tenemos ya en la línea telefónica, vamos a entrar directo con esta entrevista en exclusiva porque, bueno, ha habido muchísima actividad que ha estado realizando Protección Civil, los cuerpos de bomberos, los cuerpos de emergencia, el Ayuntamiento de Cajeme, esto derivado del incendio que se dio hoy en una gasera de Rivera Gas, y nos va a dar más detalles de lo que... Aquí estamos viendo las impactantes imágenes de lo que pasó. Francisco Mendoza, director de Protección Civil, a quien lo saludamos con mucho gusto en esta tarde. Francisco, adelante. Rosalilia, un placer saludarte a ti y a todo tu auditorio. Francisco, bueno, terrible lo que pudo haber pasado, de dimensiones muy impactantes, lo que pudo haber sido si no lo hubieran controlado. ¿Qué pasó? Mira, a las 7:57 minutos nos entró una llamada de 5 donde nos dijo que teníamos un incendio en la planta de Rivera Gas, ubicada en la 5 de febrero y 700. En el camino me vuelven a llamar, me dicen que es positivo, que lo alcanzan a ver por las cámaras, y que era grande. Al llegar al lugar, ya viene llegando bomberos junto con tu servidor, y hicimos la estrategia de cómo lo íbamos a atacar y qué es lo que estaba pasando, ¿no? Hicimos nuestro comando de incidentes, donde tomamos decisiones muy importantes para que esto no pasara a mayores, y gracias a Dios, después de 3 horas de arduo trabajo, de cuestiones técnicas, de ayuda de Central de Maquinarias, del Ejército, de Seguridad Pública, de Guardia Nacional, de Cruz Roja, pudimos controlar esto y que no pasara a mayores, ¿no? Fue un trabajo muy bien coordinado, encontramos la manera de cómo controlarlo, quirúrgico, te puedo decir, y de mucho valor, porque en el lugar donde estábamos a más de 700, 800 grados centígrados. Francisco, incluso tú tomaste la decisión de acordonar a la redonda de esta gasera a 4 kilómetros porque había riesgo inminente. Sí, por supuesto, teníamos riesgo inminente y teníamos riesgo, estábamos en un jet fire, en un incendio jet fire, y podíamos tener una leve, que por eso se puede hacer una explosión. Entonces tuvimos que tomar la decisión de cerrar desde la calle 500 a la 900 y todos los alrededores. Francisco, ¿qué fue lo que al final terminó explotando? ¿Qué fue lo que pasó? Mira, estamos terminando la investigación, vamos a hacerla, no es algo muy sencillo, pero todo parece que fue un cilindro en mal estado que explotó y golpeó el suministro de los tanques que teníamos, donde teníamos más de 150 mil litros de gas butano. Pero como te digo, un gran trabajo de bomberos y el apoyo de todos, estuvimos ahí en coordinación, tomamos las decisiones correctas, creo, y eso nos permitió disminuir este riesgo que fue... Tu servidor ha estado en todos los incendios grandes
en los últimos 20 años, desde el incendio de la Leida y de la no reelección hasta el incendio de este, quitando un incendio nada más que no he estado, y este ha sido el incendio más peligroso en el que hemos participado. El más peligroso, porque incluso tú en esta rueda de prensa que diste a las 11 de la mañana en Cabildo, dijiste, hubiera sido una tragedia mayor si hubiera explotado aún más los cilindros que estaban ahí. ¿A qué pudimos, qué tragedia pudimos haber llegado, Francisco? Pues mira, para empezar, todas las personas que estábamos en el lugar ahí, si hubiera explotado, hubiéramos tenido un daño terrible, ¿no? Todos los que lo apagamos, necesitaba mucho valor de bomberos y todos los que estuvimos, inclusive a mi gente, a todos los que estaban ahí, Cruz Roja, y los quité del lugar. Nada más tomamos la decisión de estar los que estábamos participando directamente en el incendio, porque sabíamos del riesgo que tenía. Estábamos hablando de que teníamos 150 mil, más de 150 mil litros de gas butano que estaban prendidos, como lo vi, creo que ya vieron algunas imágenes ahí, algunos videos. Entonces, fue un trabajo muy bien hecho y en 3 horas y media aproximadamente de trabajo pudimos controlarlo. ¿Hubo personas lesionadas? ¿Se habla de 2 trabajadores? 2 trabajadores y un bombero que tuvo un ataque de calor, ¿no? Que lo están atendiendo. No hubo personas fallecidas. Gracias a Dios, no ha habido personas fallecidas. Parece que los 3 están estables y para la dimensión de esto, quiere decir que fue un saldo blanco, ¿no? De la explosión que tuvimos. Francisco, está preguntando la gente a través de redes sociales si ya se había dado alguna inspección a esta gasera. ¿Qué ha dicho la gasera? ¿Qué fue lo que pasó ahí en los manuales que estaban haciendo? ¿Qué hicieron mal? Mira, algo de este tipo no había sucedido aquí en Cajeme que yo recuerde, ¿no? Un incendio de una planta con tanto producto y como lo tenía. Vamos a estar haciendo las indicaciones, vamos a ver cómo funcionó todo lo que tenía la planta y todo lo que nosotros hicimos. Vamos a una retrospectiva y tomar decisiones, pero creo que la toma de decisiones fue correcta, que hicimos el trabajo que se tenía que hacer. Ahora vamos a encargarnos de que no vuelva a pasar, ¿no? ¿Cuándo les entregarían un peritaje para saber qué fue lo que pasó? Nosotros vamos a hacer nuestro propio peritaje. Okay. Sabemos que se van a hacer algunos más, nosotros vamos a hacer nuestro peritaje. Inclusive tu servidor tiene que firmar los diagnósticos de riesgo cuando pase algo por aquí para ver cómo se diseña la planta, y vimos algunas cosas donde vamos a cambiar los diseños. ¿Va a quedar cerrada esta planta? Sí, por lo pronto está clausurada. Está suspendida. Uh-huh. Bueno, pues te agradecemos mucho y sabemos el riesgo que tenían por estar ahí, el valor que se requiere para estar ahí. Gracias a Dios y a la actuación que ustedes tuvieron de forma inteligente, estratégica, pudieron socavar esto en 3 horas y media y que no hubiera bajas de civiles, que no hubiera personas fallecidas. Vamos a estar muy al pendiente, Francisco, de lo que dictamine el peritaje que hagan. Nos mantienes al tanto. Por supuesto, Rosalilia, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, Francisco Mendoza, director de Protección Civil. Vamos ahora a enlazarnos. Vamos a seguir viendo, vamos a ver un poquito de lo que fue esta cobertura en la mañana, porque vamos con una entrevista más. Vamos con el comandante de bomberos, Ángel Telechea. Buenos días, amigos de Mundo Real Noticias, Rosalía Torres Noticias, mi nombre es Herman Ayala. Esta mañana nos encontramos aquí por la calle 5 de febrero y 700 a la altura de la gasera, lo que viene siendo ahorita en la mañana. Nos reportaban esta explosión en la gasera Rivera Gas. Como pueden observar ustedes, atrás de mí se encuentra la escena en donde elementos de Protección Civil, bomberos, intentan sofocar el fuego por más de una hora que ya está pues activo. Este reporte nos llegó aproximadamente que fue a las 8 de la mañana cuando este suceso comenzó a activarse. Nos informa Protección Civil hace unos momentos que ya están bajando la intensidad del incendio de la gasera Rivera Gas. El área de riesgo en este momento es de 500 y hasta y 5 hasta la 905. En estos momentos se están evacuando a quienes están a 1 kilómetro a la redonda. De hecho, ahorita nos encontrábamos, antes de llegar a la escena esta, nos encontrábamos con un retén aquí que Protección Civil y Municipales y también la Guardia Nacional están haciendo un acordonamiento del área de aproximadamente 4 kilómetros, pero pues aquí nos dejaron pasar para informarles nada más rápidamente. Vemos que ya están apagando el fuego, ya no se ve el humo. Vamos a ver qué espera
espera en los próximos minutos para ver si realmente pudieron apagar este fuego. Ya iban más de 2 horas ya que bomberos y Protección Civil están intentando sofocar el fuego. De igual manera, ahorita vamos a marcarle a Francisco Mendoza para que nos dé el reporte completo, para ver si podemos tener contacto con él. Ya vemos que está saliendo menos humo que hace unos instantes. Yo creo que ya pudieron sofocar. Ahorita vamos a ver si esto ya se sofocó. En este momento llevan más de una hora intentando sofocar ya las llamas, como les comentaba, que amenaza con propagarse a 2 góndolas de gas, generando esta explosión, como lo pudimos observar ya desde la mañana. Alrededor de las 8 de la mañana fue esta explosión. Ahorita vemos que siguen llegando pipas, siguen llegando elementos de Protección Civil al lugar para acudir y ver cómo se puede sofocar más rápidamente esto. Vemos que vienen aquí otra pipa que viene pasando. Aquí atrás de mí, a mis espaldas, hay paramédicos. También está Cruz Roja. Debido a, se habla de 2 personas lesionadas por esta explosión. Aquí podemos observar a mis espaldas que se encuentran los paramédicos, se encuentra la ambulancia Cruz Roja. Escuchar ahora parte del mensaje de esta rueda de prensa donde estuvieron los bomberos de Cajeme, elementos de la Guardia Nacional, el director de Protección Civil Francisco Mendoza, en una rueda de prensa que se tuvo hace algunas horas. Vamos a escuchar. Sabíamos cómo atacarlo y de ahí empezamos. Fueron 3 horas y media aproximadamente de un trabajo muy duro. Quiero felicitar al cuerpo de bomberos. Hicimos un trabajo muy quirúrgico y muy exacto, lo que nos permitió controlar rápido una fuga de gas que se pudo haber convertido en más grande, de aproximadamente 150 mil litros de gas butano que pudimos controlar. Gracias a la coordinación de aproximadamente 300 personas, entre 62 bomberos que estuvimos allí, tuvimos 40 personas de inspección y vigilancia, 2 comandos del ejército, 2 comandos de Guardia Nacional, Seguridad Pública, Protección Civil y Central de Maquinarias. Se hizo un gran trabajo, el cual nos trajo resultados positivos y pudimos controlar y eliminar el riesgo para todo el municipio. Aquí les voy a dejar las palabras del comandante. Bien, buenos días todavía a todos. Bien dice Francisco Mendoza, una gran coordinación entre todas las dependencias que ya mencionó. Se logró controlar este incendio y un riesgo latente, ¿no?, para la ciudadanía, una explosión de esa magnitud. Eran 2 nodrizas de 150 mil litros cada una. Iba a ser un radio muy extenso, de una onda de expansión bastante grande. Pero con la coordinación, el buen trabajo de los elementos de bomberos y de todos los que participaron, de mi subcomandante, de mi oficial primero Iván Rodríguez y oficial primero René Vélez, el oficial segundo Luis Cárdenas, todos ellos se abocaron, Daniel Moreno, oficial segundo también, estuvieron trabajando coordinadamente en el comando de incidentes y se logró controlar esta fuga. Fueron alrededor de tres elementos por parte de bomberos. Fue un elemento lesionado que ahorita está recibiendo atención médica, está estable, fue a su clínica que yo le miré, fue un golpe de calor, una deshidratación y nada más está hidratándose, tuvo un vómito nada más, pero pues por precaución y por protocolo se mandó a revisión médica. ¿Qué originó la explosión, perdón? ¿Perdón? ¿Qué originó la explosión? No lo podemos determinar todavía hasta que no venga la investigación que se hace correspondiente. Hasta entonces podemos emitir un veredicto, ¿no? Sabemos que dieron apoyo al aeropuerto. ¿Qué material se usaron? El aeropuerto trabajó con espuma AFFF y fue un camión de aeropuerto que le agradecemos al comandante de aeropuerto que nos mandara esta unidad. Yo ya tengo aquí en la línea telefónica y le doy la bienvenida en esta tarde al comandante de bomberos de Cajeme, Ángel Telechea. ¿Cómo está, comandante? Buenas tardes. Buenas tardes, bien acá en otro siniestro de también de fuga de gas en la empresa Zeta Gas. Estamos trabajando porque una explosión de un carro estaba cargando. Ya está controlado, gracias a Dios, nada más es por enfriamiento.
Otro incendio entonces, hoy otro conato de incendio en otra gasera, sí. En Zetagás. Sí, hubo una explosión aquí, ya está controlada, ya bomberos está trabajando, nada más es puro enfriar el tanque del carro este de Zetagás. ¿Es 300 y qué? ¿Y 15? El Zetagás es el pasando la 300 por la carretera 15. Ok, pasando las 300 por la carretera 15. Bueno, comandante, en la mañana terrible, una situación de alto riesgo que se vivió en Cajeme con el incendio de Rivera Gas. Sí, desgraciadamente, pues se nos dio esta situación, ¿no? Lo bueno de todo esto es que tuvimos nada más un elemento que tuvo allí un percance. Ya controlado, ya está de nuevo en el departamento, nada más fue un como un golpe de calor. Hay otras dos personas que desconozco su estado, pero hasta donde sé es están estables. Ellos sufrieron algún tipo de quemaduras que no son bomberos, son creo trabajadores de ahí de la misma empresa. El bombero sufrió un golpe de calor. ¿A qué temperatura estaban cuando llegaron? Bueno, lo que pasa es que hace un efecto como un soplete. Me tocó entrar a cerrar a una de las válvulas allá abajo de la salchicha, le llamamos, de los tanques grandes que tiene Rivera Gas. Yo calculo que debimos de haber estado ahí abajo entre 600 y 800 grados de calor. Terrible, terrible situación. Sí. Llegaron a los primeros minutos que les reportaron esto a las 7:30 más o menos de la mañana. Sí, el reporte entró a las 7:57 de la mañana y la primera unidad extintora estaba ahí a las 8:02. Ahí estuvo presente ya la estación 3, que es la UCI Sur, y inmediatamente llegó la central, que se reconcentró a la estación de Villa Bonita y a la estación 1, que está en la Morelos y Querétaro, con la pipa de nosotros y las del ayuntamiento. Logramos hacerle frente a este siniestro. Aparte, la colaboración de todas las dependencias ahí que nos apoyaron, como la Sedena, como Guardia Nacional, servicios públicos con las pipas, una coordinación Cruz Roja y pues el patronato que todo el tiempo estuvo pendiente de nosotros por la hidratación de los muchachos. ¿Cuántos elementos de bomberos trabajaron en controlar este incendio que duró alrededor de 3 horas y media? Estuvieron trabajando 60 elementos, sí. Los que están de turno ahorita y todos los demás se les hizo el llamado, acudieron voluntariamente todo el resto. Estás hablando de aproximadamente 40 elementos extras de los de la Guardia. Una tragedia de consecuencias mayores si no lo hubieran podido controlar, comandante. Sí, una explosión de un cilindro de esos, de los grandes, pues son 150 mil litros de gas. La onda de expansión, el problema aquí es que eran dos que estaban pegadas. Un estallido de esos nos hace una onda expansiva de alrededor de entre 6 y 8 kilómetros a la redonda. Y pues desgraciadamente hubiéramos tenido la pérdida prácticamente de 60 elementos del departamento de bomberos, más los que nos andaban apoyando ahí con las pipas, protección civil y todo eso. Hubiera sido una tragedia tremenda. Tremenda, lo bueno que lo pudieron controlar. Van a esperar los resultados del peritaje, me imagino los van a hacer, comandante. Sí, de hecho ya la empresa ya me pidió el peritaje, se tiene que hacer un estudio, una serie de investigaciones para determinar cuál fue el problema. Le agradecemos mucho esto en vísperas de felicitarlo por el Día de los Bomberos, este sábado 22 de octubre, de agosto, que inicie este lunes con muchísima actividad por parte de ustedes. Gracias por ser esos héroes que siempre nos acompañan y buscan la protección de toda la ciudadanía. Muchas gracias a ustedes por estar al pendiente. Gracias, lo dejamos, comandante. Gracias. Está en otro llamado, como lo escucharon, en la gasera Zetagás. Vamos nosotros al lugar de los hechos, vamos para allá, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Este fue un podcast especial que quisimos hacer para que tuvieras todos los pormenores de esta explosión que se registró. Cerramos este podcast con estas imágenes de lo que pasó hoy. Muchísimas gracias, sígueme en redes sociales. Dame un like, un follow, suscríbete a nuestro canal. Recuerda, Periodismo Digital Libre.
No olvides dejar tu like en nuestras distintas fanpage y activa nuestras notificaciones para darte la mejor información las 24 horas, los 7 días de la semana. Podcast Lo Que Es, 1 de la tarde, a través de nuestras fanpage y plataformas digitales.